Vamos a reaccionar a Fran Gómez, Fran Gómez, Fran Gómez. Frango. El frango. El frango. ¿Qué Vamos es a... frango? ¿En italiano frango es algo, no? ¿O en portugués? Puede Frango. ser, pero frango también no es los cosos de pasto. Un frango. O algo así es. Bueno, pues cuestión. ¿Estamos listos para reaccionar? ¿Qué te pasó en la voz, Mati? Me comí un cordobés. ¿Te comiste en cordobés Un también? poquito. Miremos. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. El mate está listo, que es lo más importante. Porque si no, no sería una mate reacción. Exacto. Da. Da. Bueno, ¿listo para reaccionar? Vamos. Hola, mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva Mate mate reacción. reacción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ahora me quedo un poquito lejos de la cámara, pero bueno, vamos a acostumbrarnos porque la idea es ambientar todo nuestro nuevo estudio de a poquito. Porque vamos a pasar del no estudio a un estudio grande. Claro, ya arrancamos. Así que bueno. Claro, de a poquito, Ya ir vamos. viendo algunas decoraciones Sí, nuevas. sí. No nos apuren, ¿eh? Mil gracias por todo el amor que nos están dando, como siempre. Gracias por todos los comentarios, por todos los likes, por todos los nuevos suscriptores. De verdad, muchas, muchas gracias. Disfrutando cada uno de los comentarios y cada nuevo suscriptor, y no podemos creer cómo van subiendo los suscriptores y decimos, ¿qué estamos haciendo? Y cada recomendación, y acuérdense que leemos todo y no se desesperen, vamos a reaccionar Vamos a reaccionar a todo a lo todo que lo nos que nos piden. digan. Pero bueno, no nos dan los días, hay que grabar, editar, no nos dan los días, ¿no? Perdón si no ¿Eh? hacemos tan rápido, pero vamos a tratar de hacer de todo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos comedia, porque venimos a un video de comedia, pero dijimos, vamos a reírnos un poco más, y el fin de semana se viene un video de freestyle. ¿Eh? Vamos, ¿quién Pero... será? ¿Qué dato que Ah, tiraste? ya te tiré un adelanto, ¿eh? Ya te Ah. tiró ahí, te tiré el pase de asistencia para que vos remates, te suscribas y adentro, ya estamos. ¿Qué? Sí. ¿Qué le Así que esperen el pasó? domingo, vamos a tener un nuevo video de reacción sobre freestyle. Pero hoy tenemos comedia. Nos sugirieron que reaccionemos a Fran Gómez. ¿Quién es Fran Gómez? Ni idea. Mi hermano me dijo, tenés que reaccionar a Fran Gómez, que es un capo, yo veo todos los videos y siempre... La, 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 la. Bueno, está bien. Vamos a reaccionar a Me Fran Gómez. convenciste. Vamos a reaccionar a Fran Gómez. Y elegimos El precio de la historia, que vimos que hace poco subieron una parte 2. Así Así que... que si les gusta, comenten para que hagamos la parte 2. Exacto. Denle muchos likes, muchas views y nosotros decimos, bueno, le gusta a la gente, vamos a hacer la parte 2. Exactamente. ¿Lista para reaccionar a Fran Gómez, El precio de la historia argentina? Que El precio de la historia se llama igual que el lugar este que fuimos nosotros. Nosotros estuvimos en Las Vegas. En Las En Las Vegas. Vegas, el Pawn Shop Sí. de No lo sé, Rick, Ah, parece claro. falso. Y yo creo que va por ese lado este video. Bueno. ¿Listos? Vamos. Vamos. Sí, ya Ah, va por ese sí, va por lado. ese lado. Sí, va. History. Alta producción, ya veo alta producción acá. Hola, ¿qué tal? Kobe, ¿cómo te va? Ya me empecé a reír porque hacen la traducción que hacen en History Channel. Ay, no. Kobe, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Te he traído esta joya del siglo XVII. Espectacular. ¿Qué me traes el día de hoy? Les traigo el iPhone 6 que usó San Martín para cruzar la cordillera de los Andes. Siga los labios, por favor. No Nada dice que ver. nada. No, no, pará, pará, pará. Y te Hoy, tiro para pues, ¿cómo atrás. te va? Porque, escuchá lo que le trajo. ¿Qué me traes el día de hoy? Les traigo el iPhone 6 que usó San Martín para cruzar la cordillera de los Sí, Andes. justo. iPhone de San Martín. Oh, muy interesante. Cuando el ejército se desorientaba, utilizaban el GPS. Sí. Tiene poco espacio de almacenamiento, ya que contiene todas las nudes que el general se mandó a ¡Ay! Pumaría de los San Remedios de Martín, por Escalada. Dios. ¿De dónde lo sacaste? Soy Punga en el tren. Soy ¿Cuánto Punga estás en el pidiendo tren. por él? Pido una carga en la sube y $3000. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, llamaré a un experto para corroborar la autenticidad del producto. Mi amigo Tommy. Mi Y amigo bien, ¿qué Tom. dices? A simple vista, puedo decir que efectivamente este celular perteneció al general San Martín. No sabía nada del tipo, No, 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 el no, experto. no, no. Me ¿Y muero. cómo lo sabes? Bueno, en primer lugar tiene un fondo de pantalla de su caballo blanco. Claro. Y además en su blog de notas puso que me la chupe la monarquía española. Más abajo también dice. Y lo decía en ¿En inglés, inglés? San O Martín, sea, que era claro, argentino. sí. Nada que No, me ver. muero, me muero. Dice.
seamos libres que los demás, etc. Todavía no había terminado de pensar esa frase. Etcétera. ¿Cuánto pagarías por esto? El celular se encuentra en buenas condiciones. Tiene el vidrio templado intacto. Ay, y Dios. Se nota que lo adquirió cruzando la cordillera. Sí. Yo pagaría unos $100,000. Gracias, Tommy. Dólares. Hasta luego. Te doy 15. Y el tipo pedía... $3,000 y la carga del sube. Que para los españoles o para cualquier lado que nos estén viendo, es la carga de la tarjeta de los colectivos, autobuses. Sí. O subtes, metros. Y a unos $100,000. Gracias, Tommy. Hasta luego. Te doy $15 y una mamada en el depósito. ¡No! ¡Ey! Trato hecho. Bueno. Bien, acompáñame atrás a terminar con el papelerío. Y tú cuida el negocio mientras cierro los números. Listo. Fue un momento confuso, pero ya saben cómo es. Al toque rojo y al pique en fin. Guaymallén es un alfajor. Lo que extraño, los alfajores guaymallén. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo, ¿cómo estás? Les traigo el cinturón gástrico que utilizó el señor Barriga cuando se hizo la lipo. No sabía que se había hecho esa operación. Es que nunca llegó a hacérsela porque debía muchos meses de renta. Claro. Oh, Barriga, el karma hizo lo suyo. ¿De dónde lo conseguiste? Se lo robé a Ñoño cuando cursábamos en la preparatoria. Si es real, podría valer una fortuna. ¿Cuánto estás pidiendo por él? Me enteré que hacen buenas mamadas en este sitio. ¡Ay, me muero! El tipo fue por eso. Amigo, ya estoy retirado. Entonces quiero $15,000. Te puedo ofrecer $5,000 y la receta del cheesecake que preparaba Cristóbal Colón. Muy bien, me gusta la pastelería y el genocidio de indios. Oh, pero sí, es el papurri. Hola, el papurri. Pero sí, también es Luisito. ¡Qué grande estás, niño! Tengo 35 años y un problema de crecimiento, amigo. ¿Qué me traen el día de hoy, colegas? Traje mi pelo pincho. Es la misma que utilizaba Maru Botana para hacer las pastas de los domingos. Nah. Llamaré a un especialista de Jujuy, aunque tardará ya que vive muy lejos. ¿De Jujuy? Hola, aquí estoy. Tengo cierta desconfianza. La pelopincho parece de buena calidad, pero los tallarines precisan 8 minutos para su perfecta cocción. No sé qué tiene que ver eso con la pelopincho, pero quería tirar algún barretín. Iremos al patio trasero a observarla, papurri. Espérame unos minutos. Espéranos aquí, Luisito. Qué niño adorable. ¡Que no soy un niño, maldito anciano! ¿Qué me dices de esta...? Pero el papurri es uno que hace videos de... No sé si es TikTok, Instagram, Reels, uno de esos. Sí, pero hace videos divertidos. ¿Pero es él? Es él. Me parece que es él, no tengo ni idea. Piscina de lona. Parece una reliquia. Déjame examinarla un poco más, Rick. No... Efectivamente, el pelopincho se cocinó una salsa boloñesa para 67 menores. ¿Cuánto pagarías por ella? Con este objeto se puede practicar ajedrez bajo el agua. Yo pagaría $20,000. ¿Y bien? ¿Cuánto pides? Quiero por ella $30,000. Te daré $14,000 por ella. $25,000, no más. Que sean $28,000. Quiero $10,000. Eres rápido, te daré $5,000. No tiene ningún sentido. 30.000, 20.000, después pedían... No. Parecía un paraguas. Amigo, hemos hecho un trato. ¡Claro! ¡Oh! ¡Mi progenitor vendió la piscina de lona! ¡Le iré a contar a mi madre! ¡Ay, no! Compré la pileta en un centro comercial de Ituzaingó. No tenía valor alguno. Le dimos su merecido a ese bravo. ¡Tomá! Sabía que esa pelopincho era falsa. ¿Pero han visto la felicidad del niño? Me hace acordar a mí de pequeño. ¡No soy un niño! ¡No soy un niño! Miren quién viene ahí, che, pero si es nuestro... Me encanta la producción, porque... Es genial, me encanta. O sea, encanta, tiene todos los relojes, todo, no sé qué hicieron, pero... Fueron a un espectacular. Lugar, sí. Espectacular. Nuestro gran amigo Jeffrey. ¿Cómo andan, colegas? ¿Qué me traes el día de hoy, lagarto sin dientes? Es porque se defiende con la cola. Siempre con tus bromas, Rick. Te traigo una reliquia, amigo. El viajero que armó Manuel Belgrano en su último UPD. El viajero que se armó Belgrano. ¡Qué rico! Vaya, si esto es real, podría valer pero una fortuna. Pero explícalo que es un viajero. Tataratata. Un viajero armar el fernet con coca en la media botella. Otra cosa, algo de alcohol. Sí, bueno, en este caso el fernet con coca en media botella para ir en el auto tomando el boliche. ¿Por qué los argentinos hacen eso? Porque es lo más. Partir una botella y usarla como vaso. Por supuesto. Espectacular. ¿Para y la llevas en el taxi o en donde sea para ir al boliche? Exactamente. Está, viajero.
Vaya, si esto es real, podría valer una fortuna. Mi tatara 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 abuelo era el portero del Real Colegio de San Carlos. Toma. Una institución laica y estatal que bancaba los trapos en zona oeste. ¿Me permites llamar a mi amigo Kunin? Ese maldito es especialista en este tipo de cosas. ¿Qué pasa con la masturbanda? Eres un idiota, amigo. ¿Podrías decirme si esto es real? Déjame examinarlo. En mis años de colegio repetí más de 78 veces, por lo que conozco bastante bien los UPD. Este trago podría ser un viajero histórico. La cara. En 1788 hubo una guerra civil histórica entre el Colegio de Belgrano y el Colegio de Saavedra. El conflicto comenzó a la salida del UPD, cuando un colega de Saavedra le fichó el corset a la damisela de Belgrano mientras estaban de bajón en un drugstore 24 horas. Ay, no. ¿Un drugstore 24 horas? ¿Dónde fue eso? En la esquina de Belgrano y Saavedra. ¿Cuánto crees que vale? El Fernet no tiene valor histórico. Pero tengo una previa esta noche y no quiero caer con las manos vacías. Te ofrezco 100 pesetas y una bolsa de arroz yamaní. Toma. No lo sé. El arroz yamaní tarda mucho en cocinarse. Debería consultar con un especialista. Hola. No tengo idea de la cocción del arroz yamaní. Solamente trabajo en una dietética. Llamaré a un especialista. Terminamos siendo 50 personas en el local. Por suerte hicimos un fogón con la guitarra de Jimi Hendrix. Prendimos un palo santo y tocamos las pastillas del abuelo. Una experiencia inolvidable. Espectacular. ¿Y bien, Rick? ¿Cómo estuvo tu jornada laboral? Obtuve unas 5 mamadas. Muy bien. Creo que te he ganado esta vez. Obtuve unas 23 mamadas. Sí que mamas, ¿eh? Chicos, espectacular. No, chicos, me muero. Quiero seguir viendo la segunda parte. Se terminó muy rápido. Impresionante. Lucas, gracias por recomendarlo. Muy bueno, muy bueno. Vamos a reaccionar a la parte 2 si ustedes lo piden en comentarios. No, es que me morí de la risa. Aparte de toda la producción, todo impresionante. Sí. Y me parece genial cómo hace lo de la boca. O sea, y dicen cosas. Sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. No lo sé, Rick. Parece falso. Si hay otros videos de Fran Gómez que estén buenos también, podría también comentarlos. Queremos verlos. Antes de que se vayan, no olviden de suscribirse, ¿sí? Darle like, compartirlo, comentarlo y, por supuesto, nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Nos vemos en el próximo video. Ah, bueno. ¡Chao! ¡Chao!